Nuestra masa con la consistencia necesaria para nuestra manualidad, simplemente agarramos un trocito, hacemos un pequeño círculo y le empezamos a dar la forma de dado, que es lo que haremos, un dadito que servirá como llavero en el cual podemos grabarle ya sean los puntitos típicos de un dado de verdad o ponerle frases que queramos según sea para la persona a quien se lo vamos a obsequiar. Ya que le hayamos dado la forma, vamos a ponerle este alfilerillo que servirá para ponerlo en nuestro llavero. Le podemos poner las siglas de la palabra te quiero mucho y cualquier otra cosa que deseemos. Yo es todo lo que le voy a poner. Lo dejamos secar por un día completo y podremos seguir decorándolo a nuestro gusto. Y una vez que ya están secos, así es como nos quedan. Aquí está el cuadrito que les mostré cómo hacerlo. E hice unas figuras más. Aquí hice una guitarrita que parece violín, un librito, un corazón, un llavero. Y vamos a proceder a decorarlos o pintarlos. Como verán, son muy fáciles de hacer estos pequeños llaveros. En un momento más les mostraré cómo nos quedan. Y así es como quedan nuestras figuritas que hicimos para hacer llaveros con nuestra masa flexible. Ya las figuras, los colores utilizados o los adornos ya dependen de la ocasión o de la imaginación de cada uno de ustedes. Aquí tenemos una pulserita que hicimos con cuadritos con las letras del nombre que decíamos.
Y así es como nos quedan nuestras figuras ya decoradas. Como verán, pueden hacerles los orificios, como en este caso para ponerle la cadena y convertirlos en llaveros, o pueden ponerle de estos alfilerillos que dejan una especie de cabecita por donde pueden introducir su cadena para el llavero. Aquí hice un corazoncito que puede ser dos dijes para él y ella, para una cadena o collar, o también como llavero.